Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes, tengan todas y todos, compañeros, compañeras, legisladores. México es un gran contribuyente a la riqueza cultural de la humanidad, debido a su historia y calidad de su gente. Prueba de ello son los 31 sitios mexicanos considerados patrimonio de la humanidad que han cumplido los requisitos necesarios marcados por la UNESCO. A través de los años podría decirse que nuestra tierra ejemplifica la expresión de patrimonio histórico y artístico, ya que culturalmente somos herederos de la fusión de pueblos prehispánicos, en donde se consolidó una identidad que nos distingue orgullosamente en todo el mundo. Este mestizaje lo encontramos arraigado en nuestras calles, en nuestra gente e incluso en nuestra comida, adornando nuestros paisajes con un folclor propio de nuestro legado. Desde nuestros ancestros prehispánicos hasta la Revolución, desde la Revolución hasta nuestros tiempos, el patrimonio edificado, artístico e histórico, corresponde a un sentido primordial de colectividad y a una noción de la propia cohesión de nuestros pueblos. Nuestro patrimonio es un testigo permanente de nuestra realidad histórica, de valores y de nuestro trabajo generacional, que hoy son bienes que merecen ser defendidos y conservados por todos los mexicanos. El patrimonio cultural de una nación como la nuestra no se limita a los testimonios tangibles de nuestra historia, sino que dan razón al rico proceso de formación de nuestra identidad y que da pie a las ideas que nos encarnan en la actualidad. Por esto, ya que en las diferentes etapas de nuestro proceso histórico, su protección y conservación fungen como un propósito de justa dimensión, tangible o intangible, el patrimonio y las tradiciones que conlleva, por siempre serán enriquecidas por nuestra gente para seguir siendo un legado que agradecerán las futuras generaciones. Por lo anterior, en el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, estamos a favor del proyecto de decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas en materia de procedimiento de declaratorias, para que nuestro legado se haga de respeto y protección por encima de intereses económicos. Hablar de un patrimonio tanto histórico como arqueológico es hablar propiamente de nuestro México. La conciencia de nuestra pluralidad cultural es base fundamental de nuestra concepción de nuestro patrimonio plasmada dentro de esta ley, la cual debe ser reforzada para afincar la unidad y el pleno autorreconocimiento de nuestras tradiciones y culturas. Quiero aprovechar de una manera respetuosa para invitar a la compañera diputada Nubia, que precisamente en este espíritu de enriquecer y de respetar lo que es el origen de nuestra identidad, atienda a los grupos indígenas que están solicitando ser atendidos por ella. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados,